Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la del mundo. No se inquieten ni teman, me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre. Y obro como Él me ha ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces Jesús ya nos está preparando, porque dentro de poco, siete semanas, Goyarecogina del tiempo de Pascua, ¿verdad? Tiempo Pascual. Siete semanas. Estamos en la quinta semana y por lo tanto estamos preparándonos ya hacia la venida del Espíritu Santo. Yepenuma,

se dan cuenta que son elementos muy lindos y esenciales, queridos amigos, en que poco a poco la iglesia, de una manera muy pedagógica, fue escribiendo la palabra de Dios. De una experiencia maravillosa, realmente inspirada por Dios, los agiógrafos, los escritores. Que se encuentran en la iglesia, ¿verdad? Es la iglesia la que escribe, es la comunidad, de una experiencia profunda con el Señor, ante un contexto histórico, ciertamente, y situaciones que estaban viviendo. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Taña en Duta, Ginagón, a la hora de pasar de este mundo al Padre, ¿y qué les dice Jesús? Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Esto ya es para subrayar y para entender, incluso para hacer todo nuestro discurso, si queremos, ¿verdad? el añán de Yarajón ella la paz, shalom. Si llego a Yupe lleva, para traerles la libertad, para liberarles del pecado, para redimirles a ustedes, queridos hermanos míos, upeago el añán de y y por lo tanto les dejo esa paz. Pende agua reciban esa paz de dios la paz del señor solamente la tenemos en la medida en que nosotros nos abrimos también a sus enseñanzas mucha gente dice no tengo paz padre Pero nunca ando leí la palabra de dios nunca no ya pues y de yarañe nunca ando ya esto es esfuerzo es lucha y es búsqueda tenemos que buscar la paz hay que buscar la paz hay que conquistarla y después entonces dice, este, les dejo la paz, les doy, les doy. Es decir, soy yo el que les doy, el que les dejo, de acuerdo a las enseñanzas que voy colocando en la vida de ustedes. Y después nos hace la comparación, para que tengamos bien en cuenta y por eso dice, no como la da el mundo, no como la da el cosmos, no. Yo les doy verdaderamente una paz diferente. El mundo parece que te da esa paz, esa tranquilidad, nada de todo, ¿verdad? Te ofrece. Pero en el fondo, en el fondo no te da la paz y esa serenidad tan grande. Yo algunas veces pienso, ¿verdad? Sobre todo cuando paso por ciertos asentamientos o voy caminando, ¿verdad? Así entre esas familias, los asentamientos o los barrios así más pobres. Y hasta yo de repente, ¿verdad? Eh, me llama un poco la atención y digo: Señor, 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 Morbios ya aguataina, pucha. En medio de esto viven mis hermanos aquí, familias, niños. Hoy para, pues, ave, amor y digo no siento pico, vergüenza señor o sea yo mismo otra vez me pregunto ahora si yo va o no siento vergüenza vergüenza por lo que yo estoy viviendo verdad o como yo estoy viviendo había yo pila cosas se aparece verdad y entonces uno piensa verdad piensa ciertamente que decimos también el asistencialismo yo no estoy de acuerdo verdad con el asistencialismo que nosotros hacemos mucho apego eh, eh, le tomamos el pelo a la gente por ejemplo también en, cuando hay estas concentraciones políticas bebé la Oye Candia está occorre bebé vamos vamos hambre hoy y esa gente ignorante también o, o me, ese tipo o sea te mirures pesa viven a peares que había o votamos eso verdad o le pide un poco de plata le piden más ya ya poda después alguno o cumplió o, o ya pues, dos tres años años él ha faltado y bebé, pp allá opama y si te he visto ya no me acuerdo entonces eso es denigrante para la dignidad del hombre y por eso que el señor cuando dice Mira que yo me estoy yendo y les dejo la paz les dejo la paz pero en qué consiste este shalom en qué consiste esta paz que el señor nos da no les doy esa paz como la da el mundo. Ahí está. No es como esta paz, guau, que te traen, que no te soluciona nada. No te soluciona la educación, no te soluciona la dignidad del hombre. Continuamos igual o tal vez después peor. Queridos hermanos, qué triste que es. Y por eso después pues, continúa. Me voy, pero volveré a ustedes. Y aquí lo que yo les dije hace rato. Pues de yara o mañana y tú solucionan, va la peña haciendo ya como hay magia. Volveré, pero ¿cómo volveré? Y eso es lo que después vendrá en los otros capítulos, ¿verdad? Que es la venida del Espíritu Santo. Porque la venida del Espíritu Santo es la que viene en la comunidad, en nosotros, para cambiar estas situaciones que yo le estaba diciendo, ¿verdad? Estas situaciones que esa manera no es como vamos a solucionar la situación de asentamiento de los pobres, etcétera, etcétera, de nuestra nación, de la ignorancia, del estudio, de la falta de trabajo, de que existan el motochorro, etcétera. Vean, no solucionamos la pesar de vivir, es peor, que enseña cambiar, naña cambiamos, porque después vemos que es peor, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, o resucitamos con el Señor, o nos ponemos la pila verdaderamente, así como el Señor aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que no es esa paz como la que da el mundo. Esta tiene que ser una paz que sale de tu interior porque estás convencido que lo estás haciendo como un servicio que Dios te está dando y te está llamando para eso. Anda, ñéñé, bueno, entonces, ya es ponante, la ñande ya puja, ñénde mondajado, lo que sea, cualquier cosa ya es, pero anni ya hay purú, cosas que no son ciertas. Que así sea. Que así sea.